Dale, Cristo. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo directo multiplataforma por Cámara Hincha. En esta ocasión estoy muy contento, estamos muy contentos de estar acá con ustedes otra vez más en cuarentena, cuidándose. Espero que ustedes también lo estén haciendo debidamente y que no se pasen de listo ahí con la cuarentena, que estén tomando sus restricciones. Como siempre en este directo no estoy solo. Está Benjamín y Omar Laga, que saluden. Benjamín, por favor, tú primero. Hola, hola. Feliz de estar acá nuevamente en un nuevo directo y un saludo para todos los que están viéndonos. Y Omar Laga, usted también. Ah, sí, bueno, sí, muy contento de estar acá. Ahora vengo a apoyarle a ustedes por las redes sociales Sí, porque va a estar leyendo las redes sociales. los comentarios van a venir, van a estar filosos, ustedes saben cómo es el asunto. Así que los vengo a apoyar en este directo que va a estar muy entretenido. Dale, Cristóbal. Claro, y hablando de que Omar Laga va a estar en las redes, que saludo a Omar Laga, que nos diga los nombres de los suscriptores que están conectados ahora mismo. Sí, saludos para todos. No, Saludos sí. para todos. Saludos. Hay que decir que estamos en multiplataforma, Cristóbal. Estamos a través de Claro. Instagram, estamos a través de Facebook y a través de YouTube. Es mucha la gente que se une en YouTube. Sí. No, mucha la gente, así que vamos con usted, Sí, Cristóbal, y ahí los tranquila, vamos y después los vamos a tranquila. saludar. Mira, Tranquila, Nachi se tranquila. unió, Humberto Rivas, Carolina Alejandro de Valpo, Humberto Taviduran, mucha gente se une, Cristóbal, así que vamos con usted. Vamos, vamos. Saludar a todos los que se conectan por todas las plataformas en las que estamos saliendo y coméntenos desde dónde nos están viendo, desde qué parte del mundo, de qué parte de Chile, para que estemos ahí, sincronicemos. Hay que Perfecto. conversar de la realidad que estamos viviendo ahora mismo. La verdad es que cómo están pasando el encierro. Nosotros estamos, pero hasta arriba con clase online y con guía y con prueba y con pa, 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 pa y con todo eso. Y no Así es que mentira. también, ustedes también comenten cómo la están pasando, cómo está afectándolo a ustedes esta cuarentena. Y Benja, queremos sacar una bomba. Queremos avisar que vamos a sacar un nuevo video esta semana para que lo estén viendo. Sí. Para todos los que extrañaban ver videos nuestros, se va Es a venir algo nuevo esta semana. ¿Qué video se un viene? videazo. ¿Qué video Sí. se viene, loco? Los vamos a meter un poco en contexto. Ustedes vieron una publicación en Instagram en donde estábamos jugando Benjamín y yo al PES 2020. Entonces ya pueden adivinar más o menos por dónde va el tema del video. Pero acá llovió sangre, loco. Había apuesta, Hay que decir, había sí, me gusta. apuesta. Hay que decir que se viene una apuesta muy buena, muy entretenida. Se Una pasaron ustedes, apuesta. se pasaron. La decimos, ¿no? Sí, dale, vamos con esa apuesta. A ver. La apuesta es bastante simple comparada con la Picante, que me como hicieron dicen a los mí. argentinos. Es bastante simple con la que me hicieron a mí raparme, pero también Tú es la dura. pusiste, tú la pusiste. Claro, yo puse las dos porque nadie se atrevió a poner otra apuesta. Y la apuesta es: el que pierde canta el himno del otro equipo completo y va a ser subido, obviamente, a nuestras redes sociales para que ustedes lo estén viendo. No vamos a decir quién perdió, obviamente, pero tienen que estar atentos Eso será en el ahí video. a nuestro canal de YouTube para que vean quién, lastimosamente, tendrá que cantar el himno del otro equipo. Eso es. Muy bien. Exacto. Vamos, vamos nomás. Sí, pues vamos, vamos, a lo que vinimos. A lo que vinimos. Vamos. Hoy tenemos un tremendo invitado, gente, un invitado de lujo. Lo vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida. Es un relator deportivo muy Muy connotado conocido en el país. en todo el mundo. En todo el mundo también. Está partiendo. Sí, bueno. Lo conocen bastante. Ya lo anunciamos por nuestras redes sociales. Un relator con frases icónicas, con mucha pasión al momento de comentar algún partido de fútbol. Así que, Cristóbal, te doy el honor de que lo presentes. Deme un segundo, muchachos. Dale, dale. Tranquilo, tranquilo, Usted nos tranquilo. avisa cuando pueda. Tengo algo pegadini acá, el Asuntini. Claro, hay que decir que nosotros somos los que sacamos el directo, así que hay que estar todo sincronizado. Claro. Así que hay que. Deja, ¿y tú qué destacarías de su frase? ¿Cuál sería una frase que tú destaques de él? Mira, yo te puedo destacar la que más escucho cuando veo un partido, que siempre destaca el jugador, ¿cómo se podría decir? El mejor jugador del equipo,
dice que si piensa, no sé, Montillo puede ser terrible. Es una frase que ya muchos deben conocer. Acá estoy viendo y mucha gente piensa en el le pegó. La verdad, bastante conocido eso. Y bueno, todavía estamos esperando a Malaga y que está con su... Que nos dé la confirmación. Vamos a estar saludando a toda la gente. Sí, muy bien. Preséntelo nomás, papá, ahora. Preséntale, perdón, que te tuve un problema técnico. Dale. Bueno, con ustedes, amigas y amigos, Claudio Palma. Un aplauso. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo estáis, Cristóbal, Benja, Omar? Tanto tiempo que no lo veía, Omar. Anda más abrigado que hijo único. parece no que hay un congelado. Nada, pues, muchachos. Primero que todo, felicitarlos por estas cosas del azar. Conocí a Omar y estamos haciendo algunas cosas, un tipo trabajador ahí, que permanentemente, y además perfeccionista, que es la gente que me gusta. Gustoso de poder acompañarlo, me parece que lo hablaba con Omar, esta es una historia de la de ustedes muy linda, porque llevan, primero es linda porque trabajan en familia, y no todos pueden decir trabajar en familia con el papá, de tener esa conexión que es muy hermosa, y segundo, indistintamente siguen en el equipo de sus amores, y esto se ha transformado, yo los veía en una cantidad de seguidores que me dan una envidia, tengo ganas de robarle los seguidores, y nada, pues yo les decía a los chicos que fueron visionarios en eso, y que bueno, ustedes están en otra parada, nacieron con la tecnología, a diferencia de nosotros nacimos con la radio a pila, igual que el papá en los tiempos del vinilo, así que nada, pues muy contento de estar con ustedes, recibiendo las preguntas y poder pasarlo bien, hace mucho frío, no lo hemos pasado muy bien del todo en nuestro país con todo lo que viene y en el mundo con todo lo que viene sucediendo. Bueno, mucho directo esta colaboración que vamos a hacer. Vamos a empezar con unas preguntas. Hay que decir que nosotros tenemos un set. Un nosotros. Pool, sí, dale, muy bien, dale. Claro, claro, pero también va a participar la gente y te va a hacer preguntas la gente, así que estamos ahí preparados para soltar en algún momento una pregunta. Vamos a empezar con la primera, ¿no? Dale, Cristóbal. Vamos. Dale, primero buenas noches. ¿Cómo estás llevando la pandemia y cómo estás con tu familia ahí en tu casa? ¿Cómo estás? Yo diría que como gran parte de la gente cuidando, yo tuve mi señora con un problema bastante grave hace un par de años, entonces el doctor sugirió que yo no la expusiera. Tristemente mi vieja le detectaron el COVID hace 2 días, pero está bien, dentro de todo va para el cuarto día, y como toda la gente, tratando de ser responsables. Esto es difícil, yo llevo 60 días en mi casa, y esto que están haciendo ustedes me ha servido un poco para también conectarme con mi hijo y entretenerme. No es fácil, yo entiendo que hay mucha gente muy humilde que no tiene los espacios en donde poder tener, entre comillas, una vida normal, y es lamentable por distintos factores, no entrando ni siquiera en lo social ni en lo político, pero para todo ha sido, yo creo, un renacer. Ojalá que, como digo yo, majaderamente después de esto, aprovechemos las cosas simples de la vida, porque esto era impensado. O sea, yo salgo a la calle y veo a los tipos con mascarilla, yo con mascarilla, y digo, nos creemos dueños del mundo. Mira un virus como nos tiene. Claro, hay que empezar a aprovechar las cosas antes de que pasen cosas como esta. Uy, ¿qué pasó? Se me apagó la tele. Bueno, Benja, vamos con la segunda pregunta. No, vamos a ir con las preguntas por acá. Hace poco nosotros nos enteramos de que tú te adentraste en el mundo de YouTube, ahora eres youtuber, podríamos decir que somos colegas, vayan a seguirlo en su canal Sin Barreras, que va a estar en la descripción, por si no están suscritos, vayan a verlo. Y queríamos preguntarte, ¿de dónde nace esta idea y de qué se trata tu canal? Cuéntanos. Yo siempre estuve alejado, tengo 51 años, estuve alejado de las redes sociales, salvo en algún minuto tuve un Instagram, entendía poco, no es que no supiera subir una foto, en fin, entendía poco el movimiento de las redes sociales, y cuando uno es público se hace complejo, porque de pronto no estaba acostumbrado a que alguien entre a una red social y te empapele a garabato, y que te suba, y que te baje, y que sé dónde te vea. Entonces encontré que era de pronto dañino, que me hacía mal leer 50 mensajes que los tipos, algunos pensaban que era de este equipo, de este otro equipo, y te puteaban. Pero eso en la calle, pero me pasaba algo raro, porque yo salía a la calle y a mí en la calle nunca me han puteado. O sea, la gente, hola negro, esto, nadie ni siquiera me ha gritado nada. Entonces dije, este es un mundo paralelo, un mundo virtual, en donde de pronto se esconden muchas frustraciones y van a tu Instagram y te putean. Entonces encontré que era
que era poco sano. Y pasó el tiempo, nos encontramos con la pandemia, encerrado, yo básicamente viendo series, Netflix, por ahí, por acá. Es muy, yo decía que es muy lindo lo que hacen ustedes, porque yo a mi hijo permanentemente, yo creo que todos los papás en algún momento le decimos, pero pasar en la pieza. Porque antiguamente cuando nos castigaban a nosotros nos mandaban a la pieza, pero en la pieza no había nada. A mí me decían, castigado, Juan, una tarde en la pieza, pero en la pieza no tenía nada. Nosotros éramos tres hermanos, camarote. Entonces no había que entretenerse, nada. Y hoy día para ustedes mandarlo a la pieza es mandarlo a Disney, porque están conectados con todo el mundo. Entonces en ese escenario, por ahí, por acá, mi hijo tenía un canal YouTube, youtuber de videojuegos, y por ahí, por acá, él está estudiando, pero me dijo, ¿por qué no armamos un canal? Y ahí surgió la idea, y la verdad que me he entretenido harto, de pronto soy ansioso, me gusta hacer cosas, y ahí estamos metiendo. Es difícil, por eso yo les decía que lo alabo, porque esto es una cosa, y lo hablaba con Omar, larga, de largo aliento. Cuesta que entre un suscriptor, y básicamente, claro, la mirada nuestra a mí me entretiene, porque primero que todo, mi hijo, estando en tercer año de periodismo, está ejercitando ya entrevistas en tiempo real. Eso me gusta mucho, que el día de mañana llegue bien preparado, no sé si a los medios, a él no le gusta mucho el fútbol, extrañamente, y a mí me ha servido también para matar los días, para matar la tarde, armo por ahí una entrevista, y me ha servido mucho. Entonces, de pronto uno dice, no, que las cosas virtuales, el YouTube, y de pronto caí, la vida te depara sorpresa, y de pronto caes en esto y encontráis que algo súper entretenido, y logra entender a los hijos, logra entender que acá hay todo un mundo y que está todo pasando. Claro, no, la verdad es bastante difícil adentrarse en el mundo de YouTube, pero después de un tiempo te vas acostumbrando y van surgiendo cosas más interesantes, más bonitas con la gente, una conexión que se destaca, prosigue. Así es, Omar Lara, le quiero dar pase a las redes sociales para ver si tenemos alguna pregunta o algún comentario de nuestros suscriptores. Oye, sí, hay mucha pregunta. Claudio, refuerza el nombre de tu canal de YouTube, que acá me están diciendo que no sabían que tenías un canal de YouTube. De todas formas, como no estaba preparado, estábamos tirando los GC y los apoyos de Sin Barrera. Sin Barrera. Ahí, yo diría que vamos mezclando, porque el día que no podemos salir básicamente son videos y entrevistas. Yo hago la entrevista, mi hijo y un compañero de universidad hacen varios videos cortitos, estos de fútbol, de chacarro, todo este cuento. Pero queremos abrirnos un espacio el día de mañana más transversal, en donde confluya lo que les gusta a ustedes. Y esto es lo entretenido, porque tú provocas un canal para contenido y aquí entra todo. Y como siempre he dicho yo, a mí lo que me interesa sobre todas las cosas, bueno, más allá que mi hijo, pucha, empiece a experimentar en tiempo real lo que es entrevistar, yo quiero darle, a mí más que tener un millón, me interesa darle la oportunidad en un espacio chiquitito a los que han estado marginados, a los deportistas, a aquellos atletas que no los pescan la televisión, que no le hacen una entrevista, que tienen que hacer bingo para que vayan a unos panamericanos. Hace poco un chico con zapatillas rotas. Quiero darle visibilidad a los otros deportes, porque yo sé el sacrificio. El fútbol se lleva todo, la sintonía, todo. Ustedes ponen el noticiero y todos los días Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Arturo. Pero ¿cuántos deportistas paralímpicos con un esfuerzo tremendo en sillas de ruedas, que los que no lo están pasando bien y que no tienen difusión, no tienen sponsor, la empresa privada no se preocupa? Entonces yo quiero darle de verdad mucho espacio a ellos también. Es fútbol, evidentemente, pero a mí me encantan nuestros deportes, el básquetbol, el atletismo, y ese es como mi sueño. Digo, si hay un nacional de atletismo y vienen a participar a Santiago chicos de Puerto Montt, poder transmitirle, que la mamá vea al chico, entonces darle difusión. Yo siento que la televisión chilena los fines de semana, a mí de repente me han retado los canales, pero digo, lo único que hacen es programas de comida, y el deporte es tan bonito, te limpia la cabeza, te hace mejor, el deporte tiene valores intrínsecos, mejor compañero, mejor amigo, trabajar en equipo, así que en eso estoy enfocado, me gustaría eso, tenderle de pronto una mano a muchos chicos paralímpicos que tengan oportunidad de dar a conocer su historia. Mira, epa, la hizo bonita, así como dice nuestro invitado. Hay mucha gente, estoy metido en YouTube, amigo, hay harta gente que está conectado, Brian Contreras, Gemian, Benjamín Navarrete, Rafa SSJ, Gamian, Hilda Durán, Brian Contreras, Lucas Guzmán, Gisela Aro, hay mucha gente conectada. Mira, y aquí llegó a una pregunta así rápidamente. Gabo Carvajal te pregunta, saludo un grande, ¿algún partido de clubes que le haya tocado relatar que lo haya emocionado, papá?
Uf, a mí regularmente los partidos que me emocionan de los clubes son en Copa Libertadores de América. Por ejemplo, yo podría contar que estuve en la victoria de la U en Río de Janeiro ante Flamengo, que fui por la radio ADN. Y fue muy lindo porque el estadio Maracaná estaba lleno, habían 70.000 personas. ¿Y sabes qué? De pronto la gente te dice, ¿qué equipo te gusta? Pasa que uno de pronto con la cercanía que tiene con algún equipo, mira, ahí está la de Flamengo. A ver, me explico, si Omar es técnico de la U y yo me tomo un café con él, pucha, voy a querer que le vaya bien. Si el técnico de repente es pesado, no te pesca, pucha, ya tú vas a hacer tu pega. Ya me pasó esa vez que llegué a Río de Janeiro, llegamos un martes, hubo una tormenta eléctrica, la U no pudo jugar, jugó el jueves. Y yo me acuerdo que me acerqué a Peluso, un tipazo Gerardo Peluso, y conversamos toda la tarde y yo le dije, don Gerardo, quiero aprender de usted. Entonces fue muy lindo porque la U ganó allá en Río de Janeiro, cosa que es muy difícil, y fue hermoso. Y para que los colocolinos no se enojen, el otro triunfo por radio también fue Colo Colo Estudiantes de La Plata, que fue la primera vez que un equipo chileno le ganaba en Argentina por Copa Libertadores Estudiantes de La Plata, en los tiempos de Vasai. Entonces, nos pasa a todos que cuando viajamos al extranjero y vais con la Católica, con Colo Colo, con la U, estoy hablando de los clubes, queremos que les vaya bien, porque sí. Tú sabes que el fútbol chileno tenemos tan poquitos triunfos que cuando sale cualquier equipo chileno afuera al extranjero te dan ganas que te pones la camiseta de los equipos chilenos. Me acuerdo esos dos partidos. Claro, dale, Cristóbal. Vamos con la tercera pregunta, que esta es nuestra. Bueno, preguntarte sobre por qué decidiste dedicarte profesionalmente al relato deportivo y qué fue lo que detonó esa vocación. El ser un futbolista frustrado. Yo vengo, como digo, de clase media, que me crié en Puente Alto. Estudié siempre en colegios con nombre de aviones a chorro, el F-115, el A-142, el Liceo 115. Estudié en colegios públicos. Y éramos cuatro hermanos, mi viejo lo despidieron de la CMPC hace mucho tiempo y nos criamos con un almacén, el típico almacén del barrio. Mi viejo fue comerciante toda la vida. Yo le debo mucho a él porque, no teniendo estudio universitario, mi viejo sacó la cresta. Me acuerdo que tenía tres turnos en la papelera y cuando salía a las 6 de la mañana, nosotros con mi hermano lo esperábamos en Vicuña Maquena y nos íbamos a los Valledor. Para mí la vida fue muy linda porque yo empecé a relatar, por ejemplo, un martes estaba en Río Janeiro y el jueves andaba en los Valledor con mi papá, no me conocía a nadie. Y él abrigó mis sueños, primero como futbolista. Yo estuve en Cobreloa, estuve casi un año, hace muchos años, iba a entrenar a las cadetes en Pudahuel, pero nunca fui titular. Y de ahí, más que me aburrí, era muy, muy tremendo. Yo vivía en Puente Alto, entrenábamos en Pudahuel, y los domingos me iba a sentar a Quilín. Y después que ya me di cuenta que ya no podía ser futbolista, ¿qué hago? En esos años no había universidades privadas, por ende mi viejo no podía pagarnos las cuatro universidades. Una universidad estaba la Chile y la Católica. Además que el puntaje que saqué no era muy brillante. Y ahí me gustaba la radio, me atrapó, así como ustedes lo atrapan la tecnología, a mí me atrapó la radio, las transmisiones de fútbol. Entonces, por aquí, por acá, mi papá conocía a un viejo periodista que está vivo y que hacía fútbol amateur y habló con él y a los 18 años llegué a la radio Yungay. Después estudié locución y de ahí el camino fue, yo por eso a los chicos les digo tengan paciencia porque yo les diría que estuve como 9 años deambulando, estuve como 3 años sin sueldo, ¿eh? Sueldo al perro, decíamos, porque no, el buen almuerzo y a relatar a la Cordé, a canchas de tierra, ¿o? Y de ahí empecé instituto en una radio de corporación, de pronto alguien me escuchó, Waldo Mora me llevó a la Sintonía Sur como tercer relator y a Dios gracias empezó a abrir el camino después de mucho tiempo y de ahí llegó a la primera radio grande mía, fue la Radio Portales como tercer relator. Y aquí termino porque antiguamente, y hasta el día de hoy los mejores relatores, entre comillas, hacen los partidos grandes. Yo hacía los partidos más chicos, los de Palestina, Unión, pero me acuerdo que a los 6 meses empezó a faltar la luca en la radio portal, entonces mi jefe me miraba, está en la Bio Bio hoy día, me decía, negro, ¿puedo ir a Temuco? Porque había pocas lucas, en bus, solo. Ya, pues le dije yo. Entonces yo estuve como un año viajando por todo el país solo, de pronto sin hotel, pero yo sentía que era la gran oportunidad que me estaba dando la vida, porque empecé a relatar Católica, Colo Colo, la U en provincia, y ahí lo atesoré, y eso me ayudó. Me ayudó demasiado, me ayudó mucho, mucho. Tengo mil historias de esas bonitas, bonitas, bonitas. Así que es el consejo que siempre le doy a los chicos. Cuando les digo en las charlas hoy día, les digo, ¿cuál es su sueño? Bueno, ir a Disney, tener plata, tener un auto, tener esto. Bueno, pero hay que trazarse los objetivos primero. Si tú te trazas los objetivos, puedes cumplir los sueños.
La gente tiene sueño, pero no se traza objetivo. Justamente, mira. Muy buena, una gran historia. ¿Qué les, es bueno para hablar, Claudio Palma? ¿Qué les parece, muchachos? Sí. Sí, no, interesante saber de la vida. Sí. Mira, disculpe, fíjate que yo tengo un amigo en común que trabajó contigo en la Yungay, se llama Marcelo Muñoz, no sé si tú te acuerdas de él. Sí, lo conozco, Marcelito. Filete. Tomatito. Como el compañero de colegio, me dijo que te mandara un saludo, tenía mucho, muy buenos recuerdos de la radio Yungay. Sí, Marcelito Muñoz, me acuerdo mucho de él. Dale, Benja. Sí, dale. Bueno, aquí respondió un poco la pregunta, pero queremos que la desarrolle un poquito más. Ah, epa, vamos con exigencia, dale, muy bien. Sí, aquí dice, practica fútbol en la actualidad y vimos aquí, una locura. Vimos en un video atajando penales con Perich, bastante chistoso ese video, preguntarte si eres arquero porque nuestro papá Omar Lara lo es. Ah, mira, yo no he visto parado Omar Lara, pero si mide menos 60 no es bueno. No. Es más alto. Ah, es más alto, ya. 1,05. 78. Sí, siempre juego. 1,78. Ah, 1,78. No, yo siempre juego a la pelota. O sea, tengo un amigo que tiene unos complejos aquí en las Vizcachas y nos juntamos. La última vez me dio risa porque siempre el futbolista, cuando tú juegas con el futbolista profesional, te dice, ah, te voy a ver, ¿eh? Entonces, lo del Loco Perich fue entretenido porque le voy a hacer una nota y como es el Loco Perich, me agarró garabate guayando. Entonces me dice, ah, y criticáis a los arqueros y dijiste que fuiste arquero, ya, pues, ponte. Ah, dale. Ahí ya. Dale. Ya, pues le dije. Terminé molido. Entonces, después de eso se reía, él me dijo, no, si algo había. Ahora, ya a los 50 no juego al arco, juego acá futbolito con mi hijo muchas veces y juego adelante. Y se armó un equipito bien entretenido, porque donde vivo, bueno, acá vive Mario Lepe, Charles Aránguiz. Y al frente, bueno, Charles no ha ido por razones obvias, no va, está en Alemania. Y al frente, en la Hacienda del Peñón, vive Lucho Mena, Juan González, que era un central de Coquimbo, la U. Y invitan a Mario Cáceres. Y también tuvimos un tiempo jugando todos los jueves. El problema es que era jodido porque ellos desafiaban a los tipos que arrendaban. Entonces decían, ya, el que pierde paga la cancha. Pero imagínate jugar con gallos profesionales. Entonces, por lo menos, Luchito Mena siempre me dice, los que me han visto jugar, no soy de escritorio, tenéis tus cosas. Más allá de ser bueno o malo, el tema es entrar a una cancha. Es saber lo que cambiarte ropa, vestirte sudado. Por eso yo hablo del deporte, pero sí, no te puedo decir gran jugador, bueno o malo, porque da lo mismo, pero que he jugado toda la vida de los 10 años juego. Sí, no, bueno. Muy bien. La verdad, mucha gente piensa que es solo el talento y también hay que tener una buena presencia para meterse a la cancha, o sea, tampoco es tan fácil, ¿no? Claro, sí, o sea, sí. ¿De qué se ríe? Hay que tener sus cositas. Bueno, sí, pero el flaco Rieloff jugó en Audax, tuvo que ver en una molestia que tenga un desgarro mal cuidado, porque jugamos la pelota y llevaron al flaco Rieloff y era un buen lateral el flaco. Y jugué arriba yo, y le digo, flaco, te voy a faltar el respeto, se reía, te voy a faltar el respeto, jugaste el fútbol profesional, el primero, pero te voy a llevar mira, agrandado yo, te voy a llevar en velocidad un par de veces, se puso a reír. Echaron a correr una pelota y pico, mira, corrí 5 metros al lado del flaco, el piedrazo, desgarrado. Cristo, ¿qué te parece si vamos a las redes? Vamos a las redes nomás, o más. Después de esa triste noticia de Palma, estamos en Instagram, Vagabundo Verde dice, me suscribí al canal del negro, mira. Un suscriptor más negrito, mira. Seba Vito nos dice, hola, ayudante de jornal, nos manda un hola, aguante cámara hincha. Dice Marito el Guanderino, a mí me gustan más los relatos de radio. Y también Claudio Palma, mira. Dale. Dale, Benja, te toca a ti todavía. Ah, disculpa. ¿Dónde te sientes más cómodo relatando, en la TV o en la radio y por qué? Es más cómodo, yo te diría que, sin mentir, es más cómodo el relato de televisión, pero no más fácil, porque de lo contrario todos relatarían en radio y en televisión porque son dos formatos distintos. Mire, le voy a hacer un ejercicio. Si en la mitad de la cancha, frente a la puerta maratón, ya está jugando la U Wanderers, entonces sacó de Paul, tocó para Matías mete largo para Aránguiz, en esa jugada tú en la televisión dices, salida de Paul, 22 minutos de este primer tiempo, acá está Matías Rodríguez,
a lo largo para Aránguiz. Eso es televisión porque tú lo estás viendo, no es necesario que yo te describa. Esa misma jugada en radio, yo la tengo que contextualizar porque yo voy a ser sus ojos en el estadio. Lo que estoy relatando sí. Yo es lo que ustedes se están imaginando. Entonces, en la televisión yo no te puedo decir en el arco norte está acá porque tú lo estás viendo. En cambio, en la televisión, esa misma jugada sería 24 minutos del primer tiempo del partido. Acá está De Paul, tocó la pelota para Matías. Este Rodríguez en tres cuartos de cancha, frente a la puerta Maradona, enganchó por dentro. Se muestra Arangui, pelota larga, correr Arangui, no llegó, el balón se va por el otro sector. Habrá lateral, manos en alto, será de banda para el equipo de la... Entonces, todo tiene que ser más descriptivo. Entonces, claro, la radio agota más. Pero no es menos cierto, porque muchos relatores que les cuesta ir a la televisión, no es menos cierto que cuando tú tienes internalizado todas esas cosas, salir, llegar a la tele y sacar todo eso. Porque básicamente tienes que darle ritmo, pero tenés que nombrar al jugador, porque si yo hago un relato radial en televisivo, al final te empiezo a agotar. Entonces es compleja la televisión porque tiene que ser como el relato justo, no muy estridente, justito ahí. Y a ratos desbordarse, pero no siempre tampoco. Sí, sí. Muy bien, mira, representado. Mira, sí, muy buen algo ejemplo. Complicado para los que se pasan de radio a tele porque tienen que acostumbrarse al nuevo formato. Bueno, vamos con otra pregunta. Dale. Para los amigos que están empezando en esto del relato, ¿qué cualidades debe tener un buen relator de fútbol y qué consejo les darías? Mira, lo primero, yo tuve unos talleres de relato donde entregué herramientas a los chicos que querían ser relatores, herramientas básicas. Primero, la foniatría. Eso es, y hay varios chicos que no logran entenderlo, porque si tú quieres ser cantante, tienes que manejar el diafragma. Los cantantes que cantan con la garganta quedan difónicos. ¿Se han fijado ustedes que los profesores están siempre difónicos? O cuando estás en una fiesta, pregúntale a Omar. Estás en un carrete y hablas toda la noche. Al otro día la mitad de los que están en el carrete están sin voz. Y eso es porque ocupas la garganta. Entonces lo primero es ocupar el diafragma. Porque esto cuando tú relatas, yo lo estoy relatando despacito. Cuando estás en la cabina estás gritando. Pero si tú gritaras 90 días te empiezas a joder las cuerdas vocales. Te empiezan a salir unas cosas que se llaman nodos. Lo primero, educación de la voz. Eso es clave. Y paralelamente a eso, hoy día tienes que estudiar periodismo. Porque hoy día el relato es un apéndice del periodismo. Antiguamente los relatores bastaba con ser locutores y te mandaban al extranjero y relatabas y trabajabas solo los fines de semana. Pero hoy día, como esto se ha ido comprimiendo, se ha ido achicando, es necesario que el relator reportee, mande cuñas para las noticias, tienes que ser más completo. Entonces, y de ahí ya después tirarse a la piscina, ¿no? Vale. Bastante. Mira, bien, para el que quiera ser relator, sí, nosotros tenemos un primo ahí que... Diego Mora. Que tiene su buen futuro ahí. Así que esperamos que tome los consejos también. Hola, ¿te parece que vamos a las redes sociales? Muy bien, amigos. Epa, la hizo bonita, me dicen por acá. Epa. Sentarse, Claudio. Y si piensa Claudio, puede ser terrible. Algo así dice, ¿no? Mira, Claudio Floro, dice Claudio Palma. Un grande saludo desde Puente Alto. Cámara hincha, nos están viendo desde Puente Alto, en Coterrano y de Claudio. Estoy en YouTube en este momento. Mateo Catalano dice, ¿para cuándo el Mundial? Debe ser argentino, esto siempre los argentinos nos cargan con el Mundial. Francisco Yarse, saludos cámara hincha, para mí el mejor relato de Claudio, el Santiago Wander campeón del año 2001. Mateo Catalano, esa, bien, a varios argentinos que nos están cargando. Gamian, qué crack Palma, qué buen relato. Homie Santiago Wander dice, no, alto crack, qué bacán que haya demostrado eso. Mira, se refiere a tu exposición sobre el relato de la tele y el de la radio que lo acaba de hacer acá. Mira, dice Julian Random, se ganaron un suscriptor ya que tus videos son buenos. Váyanse al canal de Claudio también, acuérdense. Sin barrera, por favor. Sin barrera, no nos dejen a nosotros, pero váyanse también al canal Sin Barrera de Claudio con su hijo Felipe. Dame Homie Santiago Wander, le pegó Benja Cabello, bueno, y muchas, Nicolás Delgado manda muchos saludos. Pero mira, fíjate, Nicolás Delgado dice, Benja, ahora viene la pregunta al hueso, ¿no? Sí, al hueso. Ya, mira, la voy a introducir. Claudio viene, dice, para que profundicemos en eso, dice Nicolás Delgado, en los relatos es muy notorio que es del Colo. Dale, Benja. O sea, mira, como en este contexto, la pregunta es con todo respeto. Dice, te lo pregunto porque la sensación de algunos hinchas de la U dicen que eres del Colos. ¿Tú sientes eso?
Mira, yo cerré el Instagram la primera vez porque en un partido de Colo-Colo la U, según ellos, y puede ser, grité más el gol de la U que el de Mouche, no sé qué clásico fue. Y pasa que, de pronto el relator lo sorprende un gol. O sea, una vez me pasó que no relaté en un clásico un gol de la U porque me doy vuelta a echarme café, me doy vuelta y la pelota estaba adentro. Y te sorprende. La gente de pronto te suele rotular. Yo siempre les digo lo mismo. Si yo tuviera la pinta de Manuel de Tesano, dirían que soy de la Católica. Como soy el típico chileno, tengo que ser colocolino. Y no es así. Y sabéis que a los 50 años a mí me sería más fácil decir, ¿saben qué? Soy chuncho, de Católica. Pues, para que no, ya no preguntaran más, ¿cierto? Yo trato siempre de mantener la imparcialidad. Pero lo del colocolino tiene que ver que yo en los tiempos de Borghi, que fue campeón de todo ese Colo-Colo, no había en redes sociales, y a mí ese Colo-Colo me gustaba tanto como el de la U de San Paolo y la Católica de Jorge Pellicer, porque ese equipo era la selección, pues era Bravo, Valdivia, Matías, Chupete. Sí, era la base. Claro, entonces en esos años era el popular. Y esto para que lo sepan, y esto es así, o sea, no lo digo yo. La sintonía en los canales, los partidos, en el CDF un partido Colo-Colo marca ponte 15, la U marca 12, después viene, ojo, Wander muchas veces supera a la Católica en sintonía, entonces a mí regularmente me mandan a los partidos grandes, entonces sí. Yo siempre ahora les digo, oye, pucha, del 100% mándenme, traten de que esté pareja la cosa con Colo-Colo la U. Entonces pronto la gente también tiende a pensar que uno es el que se... No, yo quiero relatar esto, imagínate, somos 20 entre relatores, comentaristas, es como que yo eligiera al comentarista. A mí me dicen, llega una nómina, ¿con quién me toca? Con Juvenal Olmo, con Chapacase, con Borghi. Claro, tiene que ver con eso y es súper entretenido porque de pronto siempre algunos te dicen, ah, usted es de la U, usted es chuncho. Y la gente, hay un dicho que no se olvide, para el hincha hay solo... dos puntos de vista, el de ellos y el equivocado, o sea, no hay más. El hincha dice, este es mi punto de vista, el resto está todo equivocado. Entonces, los que me conocen de verdad, de hace mucho tiempo, saben mi historia como hincha, pero con los años, uno esto es el trabajo. A mí me gusta mucho el fútbol, pero claro, me encanta llegar a los estadios. Y de pronto, claro, los más fanáticos ven el partido con ojos tan parciales que cualquier cosa que digas, te matan. Imagínate, un partido, y aquí terminó, de Colo-Colo Audax, la semana Insaurralde había... No, Geraldino de Audax dijo que Insaurralde era un mala leche y todo ese cuento. Y a los dos minutos, Insaurralde lo fue a buscar. Y lo que digo yo es, por Dios, Chaco, eres tan grande, digo yo, hay que ser guapo en Copa Libertadores. Bastó eso para ser trending topic y decirme que era anticolocolino, ya, hasta que Insaurralde andaba con mi señora. Entonces, cualquier comentario... Te joden, pero yo lo entiendo también, pues yo estoy más expuesto, yo hago los partidos grandes, estoy expuesto, un error, no sacan nada de pronto con torneo, he relatado partidos en donde el torneo de campeón el año pasado, me estudié los tipos, las pronunciaciones, todo, pero como lo hice bien, nadie te dijo, oye, bien, pero te equivocas en dos cositas, te liquidan, así que bueno, es parte de la vida eso. Mira, buena respuesta. Sí, muy buena respuesta, ¿cierto? Sí. ¿Qué les pareció el invitado? Preguntémosle al invitado, ¿cómo se siente? ¿Se siente cómodo? Bien. Muy bien. Bonito esto. Le quiero dar estamos subiendo los suscriptores. Vamos en 2.93, papá. Sí. Voy a estar con un live con ustedes todos los días. Dale, Cristo. Dale, vamos con una pregunta actual. Muy bien. Y es si tú crees que es necesario que ahora vuelva el fútbol, ¿y qué opinas al respecto sobre todo lo que está pasando y que estén tratando de volver las ligas con el tema del virus? Yo creo que todos queremos que vuelva el fútbol, pero sabemos que no somos Europa. Eso está claro. Coquimbo Unido retornaba hoy día a los entrenamientos y salieron dos casos positivos, un funcionario y un jugador. Entonces yo entiendo que acá hay intereses de allá, del canal, en fin, que vuelva la actividad. Pero la actividad, desde mi punto de vista, con todo lo que quiero que vuelva la actividad, desde mi punto de vista, tiene que tener todas las garantías para que retorne. Para que no, porque claro, tú puedes decir ya, se va a jugar en la cuarta región, pero basta que haya un COVID y se va a suspender todo. Entonces esto a mí me parece que
estamos en una situación muy crítica situación de país, y mientras esto no decline, yo creo que no debería, porque yo creo que inevitablemente inherente que vuelva al fútbol y van a haber casos de COVID, y esto se va a detener. En Europa es distinto, hay mayor comportamiento. Bueno, hay una serie de factores, y los clubes también tienen todo acondicionado. No sé si vieron en la vuelta del Barça, los exámenes. Acá hay clubes que tienen un camarín chiquitito para 20 jugadores, es más complejo. Pero ojalá vuelva la tranquilidad, ojalá esto baje, y a partir de eso que tengamos fútbol, que echamos de menos. Yo echo de menos relatar, sueño relatando ya. Dale, Malaga, vamos con las redes, ¿no? Sí, bueno, le mandan muchos saludos a Claudio, están mandando preguntas súper buenas, no las vamos a poder decirlas todas, están muy buenas. Mateo Cataldo, saludo a Matías Mora, a Lucas Guzmán, saludamos a... Uy, no, es que aquí son muchos los comentarios, esto se volvió loco, no puedo, se me fue, te mando la verdad que muchos cariños, muchos saludos para Claudio. Mira, aquí hay una pregunta buena de Lucas Guzmán, dice: Claudio, ¿qué te pareció tu trabajo en Pro Evolution Soccer PES 2020? Yo hubiese preferido, me escuchan y me matan en Estados Unidos, pero yo hubiese preferido que las grabaciones fueran más auténticas, porque en verdad yo cuando grabo no veo fútbol, yo lo único que veo es una tablet con frases. Ah, perfecto. Entonces, mira, yo la última vez grabé algo así como 25 horas, 4 horas diarias, 5 horas diarias, 5 días, 7 días. Y a mí cuando me dicen terminamos, como que porque me estreso, primero porque está todo concatenado, hay frases que vienen en colores que son neutras, por ejemplo, tú dices isla, y ese tono que lo fija el tipo del sonidista, vamos, te dice, y ahí tienes una base de datos de 300 jugadores, isla Ramírez. Entonces terminas eso y te pasas a una fase intermedia, que es cuando la pelota va en tres cuartos de cancha, entonces tú dices González Pérez, pero eso 300 veces, con nombres. Después viene una fase que es antes del gol, que es la más compleja, porque es cuando estás jugando, entonces decís tú, por ejemplo, Vidal, Alexis, entonces te mandan esa, la referencia, vamos, y en esa con nombres distintos 300 veces, y después vienen los goles, que eso los tenemos grabados, porque grabé una vez 2 horas de goles, gol, 1-0, gol. Entonces le puedo colocar poco de mi cosecha, porque donde grabas 20 horas y estás circunscrito a leer, es como muy complejo si yo tiro la talla. Es bonita la experiencia de estar en un juego. Yo me piratearon por mucho tiempo y eso me ayudó mucho con las generaciones nuevas. Pero claro, uno entiende que esto está lleno de código, esto va a Japón y es todo un cuento de logaritmos básicamente. Pero tú no te das cuenta de lo que estás haciendo, porque es leer. Entonces, claro, cuando tú ves el juego, a mí me gusta, pero a mí me encantaría que fuera más real. Pero eso es complejo, es complejo porque está todo ordenado. O sea, es una pega de ellos bastante grande. Entonces, la gente dice, es poco natural. Sí, de pronto no soy yo relatando, es la voz, pero es muy largo. Es demasiado largo. Entonces uno dice, meterle la frase, ¿en qué minuto? Si en 20 horas puedes meter 10 veces la frase, a lo mejor no sale. Mira, qué buena. Pero bonito. Qué bonito. Buena. La verdad que no lo había pensado, porque es una infinita lista de nombres que se ocupan, claro, en el PES, y un relator tiene que estar, no sé, 20 horas, no sé cuánto tiempo estarán diciendo los nombres, generando jugadas y todo eso. Claro. Es un gran proceso. Sí. Y sin una referencia de un partido del nada, juego, es como más difícil. Bueno. Nada, no tengo referencias de nada. Entonces, pongamos, por ejemplo, la entrada de los estadios son alrededor de 100 estadios. Entonces te dicen, tú lees. Entonces la gente dice, es poco natural. Pero si yo me pongo a improvisar, me demoraría 4 horas. Entonces dicen, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Les saludamos desde el Estadio Monumental de Núñez. Estamos en Buenos Aires, capital de Argentina. Una capital con 2 habitantes. Terminas. Este es el Monumental. Este es la Bombonera. No va. Entonces son... Cuando tienes que grabar 100 de esas entradas, es difícil. Si fueran 10, uno empieza a cancherear, y mete los tonos, pero lo otro es
Es imposible, pues. Tenéis que avanzar, avanzar. Es un mar humano. Yo siempre le digo a los que me preguntan, esto es como estar al medio del mar, compadre, naufragar y al final ver la costa. ¿Eh? Es como Wilson. Y nada, entonces yo cuando avanzo, le digo a Alfonso, que el ingeniero de sonido, Alfonso, queda mucho, no me preguntéis más. Vamos, en el 18%, llevo 10 horas grabando. ¡Oh, Dios mío! Pagan bien, sí. Eso sí, pobre, eso te iba a decir. Eso justifica todo. Sí, no. Vamos, claro. Nomás, me quiero ahogar aquí. Dale, Cristóbal, mi señora me prepara mi señora me prepara la miel, me dice, vaya, mijito, no, vaya. Dale, Cristóbal. Vamos con una pregunta que, bueno, hay muchas frases que te caracterizan como un relator connotado. Y, bueno, ¿de dónde nacen las siguientes frases como ¡epa, la hizo bonita! ¡Sentarse! ¡Zambombazo! ¡Y cuidado que si Palma piensa puede ser terrible! Lo que pasa es que eso fue, yo diría, en la primera parte de mi pega, en los primeros 8 o 10 años del relato, en donde... Te reitero, al no haber redes sociales, uno relataba, metía frases. Porque hoy día, si tú metes muchas frases, te dicen, ya, tal, tonto. Bueno, digo, no dicen así, lo mismo de siempre. Dedícate a relatar. Tú cambias el estilo y te dices, pues se puso fome este gallo. Entonces, como que cuesta, igual te condiciona, tú lees los comentarios y dices, ¿qué hago? En esos claro. años tú fluías. Entonces, si tú fluyes hoy día y sigues con lo mismo... Hay un colega que dice, no hay que ser prisionero de su frase, es decir, 10 años diciendo lo mismo. Me identifican, me gustan. Yo debo tener 20, 30 frases nuevas. Pero tampoco de la noche a la mañana uno puede decir, voy a buscar y tiene que entrar. Y que le digo a los relatores jóvenes, que quieren meter una frase. La frase entró y entró. Y si no, no nomás, pues, ¿cachai? El sentarse, el señor estaba relatando en el Monumental y se pararon todos los hinchas. Y entonces yo ponía ese tonito y ¡ya! Es como si andamos con Ramón, entonces, sentarse, señores. El Zambombazo, un amigo que vivió en México, hace una copia de un relator mexicano, el perro Bermúdez, Zambombazo, decir, encontré notable y lo ocupé. Los apodos, una vez estaba con unos amigos en un asado y no le tenía apodo a Eduardo Vargas. Entonces digo, ¿quién me puede ayudar con Eduardo Vargas? Y saltó uno que estaba medio arriba de la pelota, un amigo, Panchito Arena. Turboman, me dijo. ¿Verdad? Así nació Turboman. Oye, bueno, ¿y por qué? Porque el tipo más malo de la pega le decimos Turboman, pues más lento. Bueno, y salió y quedó. Pues creo que no le gusta mucho Eduardo Vargas, pero claro, lo tienen que salir en forma espontánea. Yo fui, por ejemplo, de los primeros en decir el romántico viajero. Cuando hacía un gol la U, hablaba yo del romántico viajero. En un gol de la U, me gusta mucho la U. Tratar de hacer cositas, ¿cachai? Cositas, el si piensa. Uno lee y de pronto te quedan las frases. Oye, bonita esta frase. Es caza ratón y tantas cosas que han ido surgiendo. Las frases tienen que salir en forma espontánea. No es que yo llegue con un relato armado y coloque la misma frase. Pero fue una etapa muy linda. Muy, muy bien ahí como nació Turboman especialmente. Sí, hoy lo hago, oye, lo dejó, pero... Bueno, ahí salen los mejores apodos también, pues. Ahí con los amigos. Sí, con los amigotes. Dale, Benja. Sí, bueno. Queríamos preguntarte si has tenido tiempo de ver la serie El Presidente, que cuesta la historia de Sergio Jadue, que ya creo que todos la deben conocer. Si fue así, ¿qué te pareció? Nosotros la vimos, creo que ayer la terminamos de ver y la verdad que sentimos que está bien hecha y cuenta bien la historia. ¿Tú tuviste tiempo de verla? La vi, me pasaron cosas con la serie. Hay que tomarla desde la comedia, desde la entretención. Efectivamente, lo que pasó está reflejada, o sea, las coimas y todo este cuento. Pero yo tengo alguna aprensión en torno, por ejemplo, a que no sé si la gente le quedó claro. ¿Cuándo viene el quiebre de la persecución de Estados Unidos en la Conmebol más que en la FIFA? Y esto tiene que ver con los derechos. Por años, 40 años, tráfico, una empresa brasileña ligada a Avalanche, que era el expresidente de la FIFA, era el que tenía los derechos. Ahí está la plata, los derechos de televisión. Entonces, Avalanche, presidente de la FIFA, su yerno, Ricardo Teixeira, presidente del fútbol brasileño, Grondona, todas las Copas Américas, los sub-17, sub-20, los tenía esta empresa.
y de la noche a la mañana llegan los argentinos, se acuerdan Jinkies y desconocen ese acuerdo, y ahí vienen las coimas. Claro. Ajado de $1.5 millones, se enoja Grondona y los brasileños van y demandan a Estados Unidos. Y ahí empieza el olfato de Estados Unidos. Ahora, cae me parece, y que lo han dicho críticos de críticos de series, en de pronto exacerbarse estas cosas. La gente de la FBI no estuvo nunca en Chile, nunca estuvo en Chile. Y entre comillas, el pato malo este que hacía el trabajo sucio dejado no existió. No existió ese personaje. No existía. Claro, no existió. Entonces, claro, uno entiende que tiene que exacerbar este tema para que enganche a la gente. Yo esperaba, no es que esperaba más, esperaba que fuera más documental, ¿entiendes? Que fuera un poquitito con esos rasgos de documental. Me entretuvo, en el término general, a mí me parece que cumple con aquello, con la entretención, y además con demostrarnos cómo fueron las cosas. Sí, errores más o menos es lo que grafica la serie, la ambición que tuvo este dirigente Jadwe y lo corrupto que estaba la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y hay otro, mira, a mí lo que más me gustó de la serie es que yo tenía mucho miedo, me hubiese dado mucha pena que hayan dicho que Chile tenía comprada la final, porque el error está en las pelotitas frías. Eso antiguamente se daba, cuando había Copa Libertadores de América, los tipos que sacaban las pelotitas tocaban y estaban heladas, entonces arreglaban los grupos para favorecer a los argentinos y a los brasileños. Pero la Copa América de Chile se nos explicó después que acá no existió eso. No es que a Chile le hayan regalado el grupo. Entonces me gustó a mí en ese sentido que supimos que la Copa América la ganamos en buena lid. Pero la serie da para especulaciones. O sea, no para especulaciones. Te puede gustar o no, se cuente la historia, pero de pronto uno dice una historia de Amazon de vida, está un poquitito más apegada a la realidad. Claro. Es como a rato exacerbó los chabacanos, pero el actor... Claro. Andrés Parra notable, o sea, era Jadwe. Sí, no, yo encuentro que cayó muchas veces en lo ficticio, pero también tiene su buen pedazo de realidad ahí en la serie. Sí, o sea, la realidad es toda, o sea, todas las coimas, todo eso, efectivamente fue así, yo no estoy diciendo, fue así. Lo que pasa es que uno espera que de pronto se ajuste un poquitito más a la realidad. Porque si tú no estudiabas o no leías los libros de Jadwe, leyendo la serie decías, ¿en verdad hubo un agente del FBI aquí en Chile? No, pues, él fue un delador, Jadwe, pero venía ya desde Estados Unidos. No es que lo haya perseguido un agente del FBI, pero me entretuve. Y a mí me parece que más que estas series, todas las investigaciones tienden a que tengamos un deporte más limpio y que los tipos que se acerquen al fútbol no usufructen del fútbol, estos gallos, los maldadosos, los ladrones en rigor. Sí. Omar Laga, hace rato no vamos con las redes sociales, así que vamos nomás. Oye, agradecer a toda la gente que está en sintonía, se están suscribiendo al canal, Claudio, así que atenti, está subiendo hoy el índice de suscriptores en el canal de Claudio. Saludos a Denis Astorga, a Jonathan Aranea. Hay mucha gente que no los puedo leer porque el alias, el nombre es muy, muy difícil. Claro, sí. Dice Gerald Lazo, dice salume, porfa, saludos. Carne con papa, mira. Lucas Galán, Ezequiel Sandoval, a Sergio Jara, a Edu 333, muchos saludos. Brian Gajardo te pregunta con este término. Claudio te pregunta. Brian Gajardo pregunta a Vidal o Charles. Yo soy vecino de Charles, les conté. Sí. Charles vive a tres casas de la mía. Sí lo dijo. Yo conozco a su mamá. Yo jugué en la cancha, en el relato de Chile-España. Yo digo las canchas polvorientas de la Nueva Esperanza. Es un barrio complicado. Yo jugué ahí al lado de la carburera. Jugué a la pelota ahí con el equipo de Charles. Charles no nacía, pero yo jugué. Eran bravos. No me gusta comparar. Los dos son monstruos. O sea, Charles, el complemento del mediocampo. A mí, Marcelo Díaz, Charles y Vidal nos dieron mucho. Y la gente de pronto mezcla la política y esta cosa que nos gusta tanto poner la rivalidad, que este es colocolino, la U, que la U, colocolino, que no es bueno, o sea, al final nos están representando a todos. Cuando la gente de pronto dice, este es curado. Bueno, Vidal, si chupara todos los días, como muchos de los chilenos que lo critican, no estaría en el nivel futbolístico que está. Que se porta mal de repente cuando viene Chile, bueno, se manda a cagar como todo. Pero el tipo, para estar jugando en ese nivel futbolístico, en los mejores equipos del mundo, porque a Vidal, varios periodistas y cercanos al grupo de Felicevich, una vez me dijeron,
un año más y se va a China. Y el tipo se fue al Barcelona. Y ahí la pelea, titular. O sea, la capacidad física que tiene Vidal, yo admiro mucho a Vidal. Y Charles ni hablar, pues Charles chiquitito, tiene así unas patitas y la calidad, los bravos, los penales. Entonces, como comparar a Zamorano con Sala en ese tiempo, ¿para qué comparar a dos? Si los dos, Zamorano y Sala, fueron brillantes. Tenemos tan poquititos, es como que comparáramos a Gabriel Beltrán con Neruda, ¿quién escribe mejor? O sea, tenemos tan pocos ídolos, y no los cuidamos. Yo digo siempre, si Maradona hubiese sido chileno, capaz que aquí ya estaría en el olvido. No digo que hay que perdonarle todo. No. Pero si tú dices en la cancha, es como súper complicado decir quién. Porque claro, si tú eres de la U, dices, no, Charle. Pero el que dice Charle o el que dice Vidal es por un encono de los rivales, o porque básicamente uno llegó a Chile, Charles, y dijo, no voy a jugar a Lima. Lo cual a mí, yo hasta el día de hoy digo que creo que fue un error. Claro. Porque la selección, porque no es malo, mira, no es bueno mezclar el deporte con la política. Chile, de cara al Mundial del 74, jugó en el Estadio Nacional. Hubo detenidos ahí y tenían que jugar, por si no castigaban a Chile. Y jugó, se presentaron, los rusos no vinieron, la Unión Soviética no vino, pero se presentó. Y ahí habían jugadores marcados políticamente de izquierda y derecha, pero como Chile, pero tenían que jugar. La selección femenina, es como que la selección femenina, cuando vino el estallido, estaba en Europa y dicen, no vamos a jugar y volvemos a Chile. No por no jugar vas a estar más con el pueblo, con la gente, ¿no? Y ahí de pronto Vidal dijo, bueno, yo quiero ir a jugar porque tenemos un partido FIFA y todo el cuento, y ahí se provocó este divorcio de parte de la hinchada contra Vidal. Y a mí me parece que injusto, y compararlos también no es bueno. A mí me gustaría la vuelta de Marcelo Díaz, pese a que Pulgar es un gran jugador. Marcelo Díaz creo que ha sido injusto también. No sé si el medio, la selección, los técnicos, que no vuelva a la selección, lo de Bravo. Y aquí termino, pero lo de Rueda es tan complejo, porque uno dice, Rueda, bueno, lleva 2 años y tomó una bomba. Ah, tomó una bomba, toma, y están todos peleados. Sí, justamente. Oye, vamos a invitar a la gente, porque me parece que todos los amigos que nos escriban para preparar las mejores preguntas se las vamos a tirar a Claudio, ¿verdad, muchachos? Que es lo que teníamos pensado, ¿cierto? Claro, eso es lo que teníamos pensado, así que vayan soltando preguntas nomás. Así que lo que vamos a hacer ahora, vamos a despedir a la gente de Instagram, porque el directo ya va a terminar allá, porque ya va, mira, van 55 minutos, mira qué rápido pasó el tiempo. Sí. ¿Qué les parece? Voló el tiempo, así que vamos a pedir a la gente de Instagram, vamos a seguir nosotros en YouTube. Acuérdense de suscribirse al canal de Claudio, ¿cierto, chiquillo, no? Sin barrera. Sí, sin barrera. Claro, y no solo en YouTube, también tiene Facebook, ¿no? Sí, abrimos recién. Yo tenía Facebook. Yo tengo un amigo tan feo que le decía, no, vos tenés Facebook. Sí, el Instagram, Claudio Palma Oficial, es mi Instagram. Y ya hay un Instagram de información sin barrera. Así que ahí estamos recién abriendo las redes. Omar siempre me tira tips y me... tenés que hacer esto, debe ser así exigente en la casa. Vamos, chiquillos, vamos. Vamos a empezar con la penúltima pregunta. Muy bien. Y es una pregunta que yo creo que te la han hecho muchas veces, pero ¿es el gol de Isla Uruguay el relato que más te gustó, te emocionó en tema de selección? Oye, es increíble porque ese gol a la gente le gusta mucho. Todos me recuerdan. Yo no veo los partidos, ¿eh? Ayer escuché un ratito y no lo vi. No me gusta, esto es como cuando, no sé, se han fijado cuando lo están grabando y después se ven y se encuentran todas las pifias. ¿Cachado? Cuando grabemos, oye, me veo mal. Bueno, yo siempre me veo mal. Hay gente que dice, oye, usted es más flaquito en la tele, afuera. No, yo me veo parejito, siempre. A la gente le gusta, a mí me gustó mucho ese gol de Isla porque estábamos todos como contenidos. Apretaditos. Sabía que si le ganaba, estábamos apretados, le ganaba a Uruguay. El relato nunca... No siempre un buen gol tiene un buen relato, porque la cabeza tiene que resolver en fracción de segundos el qué voy a decir, el describir la jugada, el poder emocionar, que esto salga natural y no impostado. A mí me gustó ese, pero es que la tarde que yo viví, no sé si estuvieron ustedes, anduvieron en Brasil, el 2-0 España fue para mí, fue muy lindo desde que se cantó el himno nacional. Y me pasó que Aránguiz, Puente Altino, hace el gol. Entonces yo me inundé de emociones porque digo, el relato el triunfo primero histórico con los campeones del mundo, por la importancia en un mundial,
pero cuando hace el gol Arangui y empiezo a recordar dónde él había jugado y que yo también había jugado ahí, en las canchas de la Nueva Esperanza, me emocioné. Cuando estáis lejos, como dice un amigo, se amplifican los sentimientos. Empezáis a echar de menos a los hijos, lleváis 30 días afuera. Y eso fue como, a mí se me eriza la piel porque yo soy de la generación que fuimos. Yo viajé 10 años por Copa Libertadores de América por distintas radios y perdíamos siempre, pero siempre. Iba a Colo Colo a jugar a Belo Horizonte y se comía de a 6, la Católica iba a Río, se comía de a 5, entonces ir a Río, estadio lleno. Yo abría el micrófono y escuchaba el himno y era una cosa maravillosa, linda. Para mí, por el contexto del Mundial, fue lo más lindo que he vivido yo. Mira, tanto como las Copa América de Chile, pero que esta cosa fue Maracaná, o sea, ganarle en Maracaná a los campeones del mundo con un baile. Ese día Chile jugó, es como el Chile 7-0. Pero claro, para mí los mejores goles, por eso, bueno, han ido cambiando. En algún minuto tenía uno de Suazo en el último minuto ante Venezuela, que yo estaba con mucha emoción, había muerto mi viejo, encontraba que era lo más lindo. Y eso es bueno, y se sorprendiendo. Después dije, uy, qué lindo este relato, el de Vidal. El de Charles en Maracaná. Y mucha gente ayer me escribió, uy, me emocioné de nuevo con el gol de Isla. Son los goles más bonitos. El de Alexis tiene otra connotación, porque más que gritar era Chile campeón. Pero así de relato puro, sí, yo creo que es el de Arangui y el del Guaso. Tremendos golazos los dos, loco. Mira, sí. Yo me acuerdo un poco más chico viendo ese partido y yo creo que fue uno de los primeros goles que grité así, de verdad, así con el alma. El de Arangui. Golazo. Dale, Benja, dale. Tú vais con la última pregunta nuestra y después vamos con las preguntas de los suscriptores. Sí, vamos con aquí nuestra última pregunta, un poco triste se podría decir, ya que te queríamos preguntar sobre la mayor pena que te ha tocado relatar en el fútbol. Yo confieso ser nostálgico, medio depre. Entonces, yo lloré. Una cosa, tú dices, estoy sufriendo. Me acuerdo que en la Copa Confederaciones estuve muy triste, nos fuimos con un amigo. Era raro la Copa Confederaciones porque en Moscú, el invierno blanco, tienes 2 horas de noche. Es decir, Chile, no sé, jugó a las 8 de la noche y a las 10 estaba oscuro, pero a las 2:30 de la noche está claro, es como las 3 de la tarde. Era muy, muy raro. Entonces sufrí ese partido con Alemania, triste. Pero jugó, bueno, dije, ya llegamos a la final, pudimos haber ganado, pero en fin. Pero las derrotas más tristes fue la de Chile-Brasil en el Mundial. Y fue triste por el palo de Pinilla, por los penales, fue dramático, porque yo sentía que era la oportunidad de que Chile le pudiera ganar a Brasil. Además, los brasileños, siempre le digo a los amigos, son más simpáticos que pero si lo enojáis, sí. Son bravísimos. Y ese día nos putearon mucho, estaba el himno chileno y yo estaba sin caseta en posición de comentarista, y los brasileños, nos hacían de todo, entonces yo estaba como picado. Y ese día me acuerdo y dije, jodimos. Me fumé un cigarrillo ahí a la orilla, bueno, y puta, me cayeron las lágrimas, pero además de la pena tremenda, era que yo me tenía que quedar 15 días más haciendo el Mundial sin Chile, po. Entonces la fiesta ya, yo hubiese tomado el pasaje y me vengo, no me interesaba hacer la final del Mundial, po. Esas dos penas las tengo. Tengo otras como televidente, pero como relator, yo te diría las más grandes, sí. No, también, no. Ese día fue horrendo, de verdad. Íbamos muy encaminados. Bueno, ya vamos terminando, así que vamos con las mejores preguntas de los que nos sintonizan. Dale más la gana. No, hay muchas preguntas. Claudio te pregunta, ¿qué opinas sobre el partido de Chile versus México? Maravilloso. Tengo una historia ahí, la voy a contar. Ese día, ese partido se jugó, mira, los estadios de Estados Unidos, una cosa, tú no sabes si ir a comprar ropa o ir a ver al partido, son maravillosos, tienen museos, tienen restaurantes, tienen cine, los estadios lindos. Y tú, en Estados Unidos, después llegar a algunos estadios acá a Chile, una cosa, es una depresión total. Y ese estadio se llama Levi's Stadium en Santa Clara, en San Francisco, California. Los gringos son tan preparados que hacen estadio y rodean de hoteles. ¿Me cacháis? Porque cuando juegan el fútbol americano, la gente llega a los hoteles ahí y es muy gringo esto. Y los latinos ya lo tienen enraizado de hacer hamburguesas en los estacionamientos. Ojo, no hay ninguna pelea, ¿eh?
los tipos, los mexicanos, la gasteca con los sombreros. Entonces yo estaba 10 minutos caminando del estadio y voy saliendo con un productor del 13, paramos, nos fuimos un puchito y miro y hay una billetera. Chuta, le dije a alguien, se le quedó la billetera. Abro la billetera y había $1,000, 700 lucas y un celular iPhone de última tecnología. Entonces le digo a Patito, estábamos en un y era de un japonés, chino. Entonces, pucha, pusimos el nombre de Ben y lo dejamos en la recepción del hotel. Nos fuimos al estadio. Esa fue la primera cosa que me acuerdo. Y calladito nosotros, pasamos por mexicanos, así que calladito. Y de pronto uno, dos, pero estaba todo lleno de mexicanos. Y habían, o sea, ese estadio tiene una capacidad como de 90.000 personas. Yo creo que habían 88.000 mexicanos. Y fue de esa... Es como de más, como yo digo, abuso, porque ya es como los tres últimos goles ya no había que decir porque ya el carnaval estaba. Y ver a los mexicanos al término del partido era una cosa, estaban muertos, pero nunca pasaban los chilenos, nunca un garabato, nunca una pelea. Pero bueno, llegamos al hotel y me acuerdo más allá de la alegría del triunfo y preguntamos por el sobre y estaba. Nosotros al otro día viajábamos, en la tarde. Bueno, lo dejamos ahí. Al otro día, en la mañana, preguntamos por el sobre. Ya dos días, porque si alguien se le pierde, va a ir al hotel, ¿no? Mediodía, preguntamos por el sobre. Y a las 7, 8 de la noche le digo, Patito, ¿y qué hacemos? Esto va a quedar aquí, ya alguien se va a quedar con $1,000, me dijo. Sí, es verdad, o sea, dos días completos que nadie reclamó de un japonés. Entonces, dejamos los sobrecitos a los chilenos y le digo, ya, Patito, elige la plata o el iPhone. Pero que si dejábamos el sobre ahí, al otro día ya no había mexicanos, no había nada. Sí. No, se habían ido todos. Entonces dijimos, bueno, los documentos, no debería contarla, pero que dijimos, estos gringos nos van a cagar. Ellos se van a cagar. Oye, Claudia, no te preocupes porque no te está viendo nadie. Qué buena la. Oye, muchos saludos. Nos preguntan acá que, bueno, ya lo acabas de decir. La opinión del Pablo de Pinilla, ¿cómo te sentiste? Destrozado, ¿no? Destrozado, pero en lo más absoluto. Eso, Christopher Contreras no hace esa pregunta. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que después yo me voy a ¿cómo se llama una ciudad que está al norte de Brasil? A hacer Colombia con Brasil. Y Brasil se desinfló, le ganó apenas en un partido pésimo a Colombia. Y bueno, después pasó lo del 7-0. Era el momento de ganarle a los brazucas. Como dice el Chano Garrido, que él cuando jugaba con los brasileños dice que no se enojen, bueno, si se enojan los negros, te hacen de seis. Entonces, ganarles en el estadio con 70.000 personas, dejarlos fuera del Mundial, era muy lindo. O sea, Chile, yo creo que ese partido, ese triunfo a Chile le hubiese dado una inyección distinta. Como Mira. Dicen los gringos, un upgrade, una cosa que Chile estaba para cualquier cosa. Claudio Antonio Navia te manda saludos desde Bolivia. Gabilú Guillén Mendoza, salúdame. Saludos Vicente Gamboa. Master Ja te manda saludos. Álvaro Azcartegui, saludos te dicen. Y acá nos preguntan, ¿cuál ha sido el mejor estadio que has visitado en términos de relato? De instalación, creo que por ahí apunta la... ¿sí? Sí, yo estuve en el hotel más caro, o sea, perdón, en el estadio más caro del mundo, que es el de San Petersburgo. Ese es el estadio más caro. Ahora tiene que haber habido un choreo ahí porque tú lo veías y era bonito. Mira, los de Estados Unidos son todos hermosos, pero para relatar son muy incómodos porque son muy altos, son como edificios. Teníamos que subir 8 pisos. Entonces veía chiquitita la cancha, los monitores chicos, pero son todos hermosos. Pero yo siempre he dicho, la Bombonera es única. Dame 50 estadios europeos con todo, pero la Bombonera, yo en la radio de ADN me acuerdo, hice la campaña de la Ula, que estaba hablando con Flamengo. Y venía un partido de Unión, y me acuerdo que Rodrigo Hernández me dice, y hay relatado negro en la Bombonera, jugaba Unión Española. No, le dije, ¿quería ir a Buenos Aires? Ya, pues voy, yo voy a hacer la Unión. Y mira que era Boca, con todo el respeto, Unión Española. El estadio ese está vendido todo el año. Y cuando dicen que ese estadio tiembla, porque ese estadio se mueve. Yo digo, en algún minuto ese estadio va a caer. Está en un barrio popular... Pero cuando sale Boca a la cancha es un estadio que se cimbra. Haz esto. Tú piensas que está... Y como uno tiene la paranoia, como en Chile tiembla mucho, cualquier cosa temblor, dice. Y una cosa que se mueve, lo que se escucha ahí... No, relatar en la Bombonera es una cosa... No es el estadio más moderno, no es el mejor estadio del mundo.
Yo estaba en el Azteca, Maracaná, en Europa, en varios, pero la Bombonera tiene. Ellos dicen, pues si hoy día están en el dilema si lo arreglan o no, porque ahí pasan cosas. Pues, no es fácil jugar ahí de visita. Sí, no, yo creo que el mejor estadio del mundo es el Gigante de Arroyito en Central. Ah, esa es la mejor barra, dicen, ¿eh? Sí, nosotros estuvimos grabando ya en marzo, no, en febrero, marzo, y no, terrible, tremendo estadio, tremendo, tremendo también. Gente, tremenda experiencia. Tremendo. Oye, ese, mira, la última pregunta, Claudio, porque ya estamos, ¿cierto, muchacho? Ya mucho rato, como dice Claudio. Ya, po. Oye, el libro largo. Oye, sí. Oye, Claudio, por ahí lo leí, no me acuerdo el nombre del amigo, pero en términos de, hay, bueno, cuando uno va a trabajar, dice, lo hace bien, lo hace mal. Tú, creo que por ahí va a apuntar la pregunta, ¿cuál fue tu peor relato? Que dijiste, puta, lo hice mal. Puta, que relaté mal. Es que uno, Omar, es como los árbitros. El relator convive con el error. Y es tremendo porque de pronto te preparas. Yo me preparo para todos los partidos demasiado. Sí, sobre todo si va a jugar, no sé. Me ha tocado, por ejemplo, el torneo de campeón el año pasado que jugó el Pachuca, puede ser. Había un equipo árabe, entonces... Veo los árabes, veo las caras, veo cómo juega el lateral izquierdo por acá, el lateral derecho, para agarrar temprano. Pero hubo un partido que no se me va a olvidar nunca, que fue en el Mundial de Alemania, que lo hice por Mega, fui a hacer un pitutito a Mega, y en ese entonces no, pucha, el internet no fluía. Ojo, yo he relatado sin formaciones, en un Brasil-Chile no me llegaron nunca las formaciones por la red, no me llegaron las formaciones, y no había HD. Menos mal que no había redes sociales, porque no habían formaciones. Yo hice partido en Fox, me acuerdo, en Barcelona Real, que no me pudieron acercar un televisor. Yo el televisor lo tenía a 7 metros, no veía a los jugadores. Y yo gritaba, les decía, acérquenme el televisor. No lo acercaron. Entonces confundí a Xavi con Messi. Entonces ahí, este está ciego. No, y tú tienes que tener... Yo lo único que les pido a los gallos, a los canales, digo, si tú, yo voy a relatar cómo se está haciendo... mirando la tele, pues Chile, los partidos de rueda yo he hecho muchos mirando la tele, no estoy allá. Y tú ves así los jugadores, entonces por más que te prepares, si no hay un buen monitor, estar a 30 centímetros, no vas a ver. Bueno, pero el peor fue Alemania, en el Mundial de Alemania, dice Ucrania-Suecia. Ucrania-Suecia. Y a 5 minutos del partido me llegaron los 15 jugadores de Ucrania y los 15 de Suecia. Entonces relataba y lo iba ordenando, además con las pronunciaciones. Pero venían malos los números. Entonces, no sé, Shevchenko, yo salía el 9, que era el único que conocía, y hacían un primer plano, y no era Shevchenko. Entonces, empecé a desesperar, y no me olvidé nunca, porque no di pie con bola. No di, la tocaba un tipo, nombraba a otro, porque no tenía, eso no me ha pasado una vez, ha pasado mucho, no tenía la formación. No llega la formación de repente, ahora sí con el internet, pero antes no llegaba nomás, pues tenías que arreglártelo así. Mira, aquí encontró el nombre del amigo, Benja FIFA López, todo. Él fue el que te hizo la pregunta. Así que bueno, yo termino acá con las preguntas. Mucha gente conectada, la verdad que hay hartos comentarios de todo. Es difícil seguir esto, chicos, así que les doy el pase a ustedes. Dale, Benja, te toca a ti. Disculpa. Ya, pues, por favor. Por favor, vamos. Te quiero ver. Ya, un poco. Bueno, nos vamos a ir despidiendo entonces, ¿o no? Sí, claro. Ya... ya está, terminó. ¡Nada más! Esa es. ¿Cómo se sintieron, cabros? Sí. Terminó no, Concepción. Bastante. Bastante cómodo aquí hablando un buen rato acá, aprendiendo de la historia de este gran relator, también hablando de fútbol. Y no, una grata conversa, una grata noche que tuvimos acá. Un privilegio estar acá con un monstruo de los relatos. Desde chico, en el CDF se escuchaba todo eso. Y ahora estar al lado, hablando con la tele apagada, tremendo. Ya, pero tremendo, no importa la luz, déjalo así nomás. Sí, dale. Pero no, tremendo, un honor estar acá. Y muchas gracias por darte el tiempo. Y seguiremos haciendo estas cosas, esperamos que no sea la última. Nada, pues, Benja, Cristóbal, felicitaciones. Uno advierte inmediatamente que hay una bonita familia. El trabajar, el Omar lo conocí hace muy poco y debe ser muy... No hay nada más lindo que los hijos, ¿no? Para un padre. Y el poder tener estos vínculos, esta cercanía, el poder hacer cosas con ellos.
mi hijo, como yo vivo camino al Cajón del Maipo 3 años, que de luna a viernes se quedaba en un departamento, porque de aquí el pique a estudiar es 1:40, 1:30. Entonces teníamos poco contacto, nos veíamos, pero bueno, yo los fines de semana, todos los fines de semana trabajo, y esto también me ha servido para saber lo que hacen ustedes, que es muy entretenido, que la inteligencia la ocupan en otras cosas que uno de pronto, uno dice, no aprenden nada, pero ustedes nos pueden decir, por Dios, no sabían instalar el Netflix, ¿cachai? Cambiar del Netflix, yo no sabía ese tipo de cosas. Entonces la retroalimentación es muy linda, así que primero que todo felicitar a Omara por los cabros que tiene, al Benja, a Cristóbal, y es un muy bonito emprendimiento, tienen muchos seguidores, que les siga yendo bien y que me dejen el 0,1% sin barrera, yo soy feliz, así que abrazo, muchachos, y felicitaciones, ¿eh? No cortes, Claudio, todavía, espérate. Dale. Vamos a terminar este directo aquí. Esperamos que les haya gustado. Si es así, dejen su like, suscríbanse, comenten, compártanlo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Un tremendo placer estar acá con Claudio Palma. Así que ustedes también, si quieren verlo más seguido en su canal de YouTube, pueden ir a seguirlo en Sin Barrera. Sí. Está el link en la descripción. Sí. Va a estar subiendo videos seguidos para que está lo vean. Está aprendiendo el hombre a ser youtuber, hay que decirlo. Está. Sí. Está aprendiendo ahí. Está de a poquitito. Está tomando. ¿Cierto? Está tomando forma el proyecto que tiene ahí en Sin Barrera. Así que espero que vayan. Y muchas gracias por tomarse el tiempo. Nos estamos viendo en un próximo video y directo. Chao, chao. Chao, chao.